pasa es que Santos fue una experiencia maravillosa porque hice la película que yo quería, con la gente que yo quería, en mi país, donde trabajé por los efectos especiales con Troublemaker Studios, que eran los que habían hecho Sin City. Conocí a mucha gente con la que después seguí trabajando hasta el día de hoy ahí, y porque demostramos que como país sí podíamos hacer una película de esa envergadura. ¿Qué pasó? Después se estrenó y la película fue un fracaso absoluto, lo que claramente nos obligó como a replantearnos todas las cosas. Aprendí que no te puede pasar nada mejor en la vida que fracasar. O sea, especialmente cuando uno, o sea, lo que pasó con Santos fue que Promedio Rojo de partida fue un éxito mucho más grande de lo que hubiéramos esperado. No tanto a nivel de taquilla, que sí, fue una película que le fue muy bien en términos de taquilla, pero que se transformó como de alguna forma en una especie como de clásico contemporáneo, por decirlo, o una película que una generación la marcó mucho. Entonces no fue como una película que funcionó en un año y que después de años, de 3 años después la gente no se acordara, sino como que se siguió hablando y después me abrió las puertas en Estados Unidos, después la vio Tarantino. Entonces para mí fue como mi pasaporte a llegar como donde yo quería, que era como entrar a la industria norteamericana. Y cuando volvimos a filmar, después de todo lo horroroso que había sido Santos, como cuando ya dije, ya tenemos la película, tengo la película, tengo el guión, conseguimos el financiamiento, vamos a filmar. El primer día que comenzamos a filmar, parte el terremoto. ¿Cachai? Y yo digo, como esto no puede ser, esto es una pesadilla, como el terremoto. Y ahí lo primero que me pasó fue como, esto es horrible, y lo segundo fue como, esto debería ser una película. Y así nació Aftershock. Entonces yo creo que no existen los problemas, que siempre los problemas claramente son oportunidades. Como que, y esa es como la gracia, es como entender que cuando la gente, hay una frase que todo el mundo siempre dice, que es como, todo va a estar bien, y es como, no todo va a estar bien, las cosas van a ser de mierda, las cosas pueden ser horrorosas, y a lo largo, puede que las cosas no estén bien, de pronto mucho mejor que las cosas no estén bien y que uno aprenda cosas, a que todo esté bien y que sea siempre una línea recta. Si yo solamente hubiera tenido como éxito o cosas exitosas en mi vida sin tener como fracasos brutales, claramente nunca me hubiera yo presionado a mí mismo para tratar de ser mejor en lo que hago y de buscar nuevas formas de contar historia o de seguir haciendo lo que quiero hacer, ¿cachai?